Michoacano, Sergio Cruz, en paz descanse. 15-10, porque este es el oficial. Un minuto. No, pero un minuto aquí se mire, porque acuérdate que allá, aquí, ya se. Ay, got it. Ese día nos enfrentábamos con Leonel Ávalos y Ricardo Alcaraz. 10 kilómetros en Calexico. No se le raja, Ricardo. No. Pero ya se le despegó mucho el Ricardo atrás. No, yo no enfrento a Ricardo. No, va enfrente al Héctor. Sí, va enfrente frente a la flecha. Sí. Y como a 5 metros viene Ricardo Alcaraz. Sí. No lo veo bien. Pero denle porra, denle ánimo. Pues muy bien, Nada más te seguí. El Leonel ya se acomodó en tercer lugar. Sí. Pero viene muy lejos. ¡Papá! ¡Mamá, Néstor! ¡No fui, no más! ¡Papá! ¡Van llegando! Eran dos circuitos de 5 kilómetros. Ahí pasábamos. ¡Vamos, paisano! ¡Ya van jodidos los punteros, ¡Ánimo! ¡Vamos, paisano, ¡Van jodidos los punteros, ¡Aguanta ese paso y si los alcanza, ¡Van bien jodidos! ¡Qué mundo! Así debe ser, ¿pa' qué? ¡Vamos, Soriano! Jorge Soriano iba en cuarto general. La Julia viene en segundo. Ahí pasó Daniel Alonso, la esposa de Leonel Ávalos. En segundo venía Julia Hernández, mi hija. Calexico, 10 kilómetros del 2007. ¡Vamos, viejito! ¡Viejito! ¡Ánimo, Feli! ¡Ánimo! ¡Vamos, mija! ¡Vamos, Yuli! ¡Papá! ¡Vamos, cara! ¡Vamos, cara! ¡Papá! ¡Vamos, su papá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí pasaban por el primer circuito. ¡Vamos, aquí! Parecerá que pasas Xochitl Miguel, me pareció. Solito, vas bien, bien, mijo. No, Mercy. Vamos, mijo, duro. Ahí venía Ricardo Alcaraz de Mexicali, venía en segundo. Con Tocho Bros. ¡Vamos, Richie! Bueno, ya habíamos llegado. No alcanzaron a llegar a la meta, pero aquí llega la primera mujer, Daniela Alonso, esposa de Leonel Ávalos, en aquel 10K de Calexico
mejor llamado como el Runatun, o Runatón. Y pues pagaba muy bien, pagaba en dólares a los primeros tres absolutos, primeros tres generales. Julio Hernández sería segunda. Y ahí empezaron a llegar algunos corredores ya. Esa vez tendríamos un registro de 31 minutos en 10 kilómetros. Y un año anterior esa carrera la había ganado Raimundo El Rayo Torres en el 2006. Cabe mencionar que Calexico pues es una ciudad vecina a Mexicali. Entonces en este video, en esta carrera, vamos a poder identificar a varios corredores mexicalenses, ya que es ciudad vecina Calexico, USA, con la ciudad fronteriza como Mexicali, la capital de Baja California. Ahí venía Julio Hernández. Que contaba con 16 años de edad y hacía un registro de alrededor de 39 minutos. Ahí viene ya en la parte final, básicamente unos 100-200 metros de la meta, la última recta. Runatun Calexico 10K del 2007. Un fin de semana que estuvimos en Mexicali participando en los... Vamos, mami, vamos, mija, bien entendidos atrás. Vamos, Julia. Vamos, mami. Vamos, Caro, vamos. Vamos, Caro. Vamos, mija, vamos. Ahí le echaba porras su mamá, Claudia Cortés, dándole ánimos, alientos a su hija, Julia Hernández. Estas son tomas raras y exclusivas. ¡Chiquetita! ¡Vayan al carro! ¡No hay ningún problema para mí! Ya sabes que está de aquel lado. Ahí estaba con Sergio Cruz, que en paz descanse. En Calexico, USA. Ahí felicitaba a mi hija, Julia Hernández. Se ganaba $250. Después de correr 1500, 3000, 1512. Esa buena de Dios buena. ¿Qué dice Cher? ¿Qué dijo? ¿Que casi agarró el récord del rayo? ¿Que me quedé cerca de agarrar el récord del rayo? Sí, lo supe. Oí. ¿Qué tiempo hice yo? 47. No, nunca había quedado 32 aquí yo. No, ¿verdad? No. Pues el rayo me había ganado con 31 y feria. Seguro que esta carrera es más barata. No sé. Porque sí, me marcó 3.2, más de 10 kilómetros. Sí, marcó esa vez el Garmin 6.2. 6.29. Un poquito más de 10. Julia, Héctor, botén. ¡Chis! Otra, otra. Son 31 bajos. Héctor. Sí, 5-2. Ya, aquí. 5-0-1 y aquí 10 calores. Voltea. Héctor. Ahí está la del recuerdo con Julia Hernández, Sergio Cruz. Y con la casaca de Club Suerte. Domínguez.